Cuanto mayor es el peligro, más alto es el nivel de adrenalina en el cuerpo, como si se tratase de una película hollywoodense de carreras de autos en los barrios periféricos. Mira, cada quien es responsable por tus actos, ¿no? A mí me encanta correr, ¿no? Pero no voy a estar corriendo en avenidas, no voy a estar corriendo, exponiendo mi vida, exponiendo la vida de pasajeros y exponiendo la vida de la gente que no tiene nada que ver. Cuando empezó todo este auge de lo que es tuning, audio, cuarto de milla, primero fue todo lo que fue tuning. Eso fue la estética del auto, digamos, todo lo que es pinta. Entonces eso fue el boom debido a las películas de Rápido y Furioso, digamos, ¿no? Ahí fue donde arrancó todo. Los autos tuning, al menos en nuestro club, desaparecieron y la mayoría se volcó a cuarto de milla. Sí, me encanta. ¿O el sonido de los motores? También, mucha adrenalina. Bueno, es una adrenalina, ¿no? Es algo que, puta, solamente vos podés vivirlo subiendo tal auto y probándolo, acelerándolo, ¿no? Cuando uno gana es una sensación que uno no lo puede explicar. ¿Y qué tipo de demostración vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer es tratar de trompear en 180 grados para ver la salida que tiene con tracción trasera. ¿Listo? Listo entonces para todo esto. ¿Ya? Te cuento que es preparado que voy a hacer esto. Bueno, ahí está la policía. Vamos a tener que irnos. Vamos a tener que irnos más lejos. Hacemos normalmente cuando aparece la policía es agarrar y llamarnos desde aquí mismo, desde adentro, para decirles que otro punto de encuentro. Asimismo, el reglamento de tránsito en el artículo 119 establece la prohibición de las carreras en vías públicas sin previo permiso. Mientras tanto, serán carreras ilegales.